trabajar también el muralismo. La presentación que van a ver a continuación, todo el diseño y todas sus características fueron hechas por el profesor que está en formación, Gabriel Rodríguez. Así que, en primer lugar, quiero darle las gracias de manera pública, ¿cierto?, por su presentación que quedó súper, súper buena. En cuanto a la definición de stencil, o qué significa el stencil, ¿qué es? El stencil en castellano significa un esparcido. Entiéndase casi como un esparcido. ¿Qué cosa? Pintura. ¿Ya? Pero es la acción principal de estampar una imagen en un soporte con una plantilla prediseñada o establecida, donde en el fondo el diseño nosotros lo hicimos en una plantilla, se recortó esa plantilla, se colocó en una superficie y luego se esparció la pintura, se sacó esa plantilla y lo que queda es el stencil o cierto estarcido, que es el resultado de imagen de todo este proceso. ¿Ya? Entonces, para aclarar un poco el trabajo, requiere un proceso. Y ese proceso va desde crear un diseño, recortar, ¿cierto?, este negativo en el fondo, lo que queremos hacer, para luego esparcir o estarcir esta pintura o este pigmento, ¿cierto?, que va a quedar en el soporte. ¿Ya? Entiéndase el soporte como la pared, un papel, ¿ya? Que en el fondo es donde nosotros dejamos impregnada esta imagen. El stencil, voy a correr un poquito hacia abajo. El stencil, la historia del stencil, si bien es cierto, lo consideramos como algo súper contemporáneo y de hecho estamos en la unidad de medios contemporáneos, la verdad es que podemos incluso relacionarlo con las cavernas. En este caso, por ejemplo, tenemos la Cueva de las Manos de Santa Cruz en Argentina. Y entender que este proceso de querer dejar una huella, un registro, mediante, o sea, mediante la propagación del pigmento o el estarcido, lo podemos incluso asociar a las cavernas. En este caso, y como yo les contaba cuando estábamos en clase, que el arte lo consideramos incluso desde acá, porque ya el solo hecho de querer dejar una huella, una marca de la transición de niño a adulto, también es considerado arte en su momento. Entonces, este proceso también viene de esta parte, ¿ya? Entonces, el stencil lo podemos asociar incluso a las cavernas. Pero, vamos a ver por qué, lo asociamos más, ¿cierto?, a medios contemporáneos. En la Edad Media, ya para hablar un poquito de historia e ir avanzando, el stencil o el estarcido se utilizaba sobre todo para la decoración. Ya, como estos logos, ¿cierto? Cuando colocaban, por ejemplo, el emblema de la familia, se colocaba de esta manera sobre muebles, pisos, textiles, y así fue durante muchos siglos. Y en el siglo XX se hace una reutilización del stencil, pero para crear póster e impresiones de edición limitada, y también para fines propagandísticos, ya carteles, y lo que nos va a interesar, sobre todo, es que en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ya se empieza a utilizar como números de serie. Entonces, como casi a etiquetar un poco las cosas. Y con esa etiqueta se utilizaba el stencil. Se utilizaba, ¿cierto?, el modo de dejar este huella, este registro de que había un número asociado, ¿cierto?, no sé, al cargamento número tanto, para el pelotón tanto. Entonces se marcaba en la caja, ¿cierto?, con un stencil el número del pelotón al cual iba dirigido, ¿cierto?, ese armamento. A raíz de eso, existe un popular stencil o grabado que surge años posteriores, que los vamos a investigar más adelante, que era el Taqui 183, ¿ya? Que fue como una marca personal de una persona, ya, valga la redundancia, que fue dejándola en múltiples lugares, ¿ya? Que se asocia un poco también con el surgimiento un poco de este estilo urbano, estilo callejero, que también era esta intención de decir, yo estuve aquí. Que se asocia también por el producto de lo que vino de la guerra. ¿Ya? Pero lo vamos a ver más adelante. Y me quiero remontar solamente como el tema stencil. Y en los años 50-60, con el arte pop, Andy Warhol, cuando les digo Andy Warhol, no sé si se acuerdan de la sopa o de la Marilyn en múltiples colores, Elvis Presley en múltiples colores. Ya hay Robert Rauschenberg, que también era este artista que, cierto, que hacía el arte pop, pero más llevado como el tema cómics. ¿Ya?
Estos artistas, ¿cierto?, utilizaron esta técnica, esta estrategia, en sus obras y la profundizaron y la mezclaron también con otras técnicas. Y en los años 70 y 80, artistas callejeros como John Fechner o Blake LaRat, ¿cierto?, empezaron a apropiarse de esta técnica, pero ya de una manera más satírica, más crítica, en cuanto al contexto de lo que estaba sucediendo a nivel mundial, pero también a nivel donde vivía, ya a nivel país. Entonces, cambiaron la técnica en cuanto a como solamente poner como un grabado o un registro de algo, sino que también empezar a mezclarlo con el dibujo, empezar a mezclarlo con este contenido crítico, con esta, no sé, ustedes ven ahí, por ejemplo, falsas promesas, cosas que no se cumplían. Entonces, hacer como más, ¿cómo decirlo? Cuestionando un poco lo que estaba sucediendo a nivel mundial. Vamos a ver rápidamente estos dos artistas. Banksy, ya era un artista inglés, que se destacó entre los años 80 y también los 2000, sobre todo por su estilo de stencil, que es muy crítico, sobre todo por la cultura pop, la política, la moralidad, el tema de la etnia, y cuestiona todos estos temas, pero también los pone de manifiesto sobre qué está pasando en el mundo con respecto a esto, ¿ya? Hay una obra bastante conocida de Banksy que fue hace poco, no sé si ustedes se recuerdan que hubo una subasta donde estaba una obra de Banksy y el momento en que la obra fue vendida, la obra se autodestruyó. ¿Ya? Eso es como para contar un dato anecdótico. Y acá, por ejemplo, pueden ver una obra de Banksy que hace un homenaje un poco a otro artista que es Basquiat, que también se dedicó también como el tema de la crítica. Blake Rath, que ya le habíamos comentado, era otro artista que fue uno de los que impulsó el tema del stencil y también él se inspiró en Banksy, en Shepard Fairey, y se trabajó sobre todo en la propaganda, o sea, se inspiró en la propaganda italiana de Mussolini y en el graffiti de Nueva York, también haciendo del stencil algo más crítico, algo, un espacio para cuestionar un poco el mundo hoy en día. Y eso es un poco lo que tiene que ver hoy en día con el stencil y a lo que se ha dedicado al stencil, a cuestionar, más que hacer hoy día la marca o el número de serie sobre un cargamento, han dedicado a cuestionar, así como lo hacen los artistas hoy en día con distintas obras, ¿cierto? Pero ellos se han dedicado sobre todo en la calle, en los muros que están día a día por donde nosotros nos transitamos. Ellos se han dedicado a cuestionar qué estamos haciendo con el mundo. Acá, por ejemplo, pueden ver una obra del Lerret en París. ¿Saben? Entonces, acá están un poco las fuentes que dejó el profesor sobre la investigación que él hizo, y donde pueden ustedes encontrar más información de estos artistas y también imágenes de sus obras. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? No les puedo pedir que se busquen un spray y que hagan un stencil, pero sí voy a buscar otros mecanismos con los cuales trabajar un stencil. Entonces, la actividad que tenemos que hacer ahora refiere a que ustedes van a crear un stencil y les voy a pedir que sean, ¿cómo se llama? Es exhaustivo en cuanto a que tiene que estar el positivo y el negativo. ¿Qué quiero decir? Que no solo me muestren y me manden la foto del dibujo hecho, terminado, sino que también me manden una foto del negativo para comprobar que aplicaron la técnica del esparcido. Entonces, lo pueden hacer con los materiales que tengan en casa. Yo les decía a otros compañeros, ya, ok, no hay, por ejemplo, si no tienen cartón en la casa o reutilizan el cartón de, no sé, una caja de cereal, pero si no tienen, pueden utilizar, por ejemplo, un papel y, no sé, varios papeles juntos los pegan para hacer un papel un poco más grueso, un soporte más grueso. O bien le pueden pegar una bolsa plástica ya para que esto quede un poco, no se destruya tanto el negativo. Y la idea es que puedan esparcir con témperas, con acuarela, algunos incluso con plumones. Ya no es necesario que nos enfoquemos tanto en que sí o sí tiene que ser un esparcido de pintura. ¿Ya? Si alguien no tiene material y dice, no, profe, yo no tengo ningún material. Si mezclan un poquito de café del que uno toma con un poquito de agua,
Ustedes crean una mezcla como una pulpa y eso mismo puede ser un pigmento con el cual pueden trabajar. Así que no hay excusa. Pueden utilizar hojas blancas, hoja de, ¿cómo se llama? Carta, hoja de blog, ¿ya? Para este trabajo. Y el formato de trabajo es bastante libre, ¿ya? La idea es que ustedes puedan desarrollar un tema actual, coronavirus, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que ha pasado en Chile desde el 18 de octubre. La idea es de ustedes, ¿ya? Ustedes vean qué quieren hacer y puedan trabajar mediante una imagen. Entonces desarrollen esas imágenes. Si quieren, lo que pueden hacer es primero esta semana dedicarse a los bocetos de la imagen. Los compartimos en la próxima clase, vemos qué se puede mejorar compositivamente, ¿cierto? O qué ideas les pueden surgir. Y luego de eso, hacen su stencil y su esparcido, ¿cierto? En un soporte. ¿Ya? Para la entrega, ¿qué les voy a pedir? Que esté la fotografía del negativo y el positivo. Entonces, todo lo que esté todo cochino, ¿cierto? Del negativo. Y también todo el positivo donde tiene que estar, ¿cierto? El trabajo final. Estas ambas fotografías se suben a Classroom. Recuerden, chiquillos, que cualquier duda me lo pueden hacer o al Classroom o a mi correo bárbara.vera@colegiosandamián.cl. La fecha de entrega de este trabajo es el día viernes 19 de junio. Por lo tanto, aún tenemos una clase, ¿cierto?, para discutir acerca de sus proyectos antes de realizarlo. Y vamos a ver un poquito acerca de, también de historia y algunos referentes que quizás les puedan llamar más la atención para crear su propio proyecto. Además, y no está de más decirlo, la idea es que ustedes creen sus imágenes. Pueden tomar ciertas ideas de imágenes, por ejemplo, de cómics o caricaturas de la web. Pero reconozcan que la profe es joven y sabe mucho de cultura memística. Así que no pueden decir, no voy a llegar y copiar un meme. Porque la profe posiblemente ya lo vio. Así que trate de ser creativo e inventar desde su propia, de su propia mente, ¿cierto? Este trabajo. Así que boceteen primero, lo conversamos en clases y después lo llevamos a la práctica. Así que estén bien y nos vemos en clase.